capítulo de Sin Dios ni Ley, conducido por uno de los grandes comunicadores de la televisión chilena. Con ustedes, mi querido Daniel Fuensalida. BGO1. Bienvenidos a Sin Dios ni Ley por Zona Latina, amigo mío. Día domingo, siete saltos. Es una cábala que ya tenemos en nuestro programa con la gran banda, el gran grupo, el gran conjunto que no tiene nombre, que le habíamos puesto un nombre ya, ¿o no? ¿Había esbozado cuál era? La banda Sin Ley. La banda Sin Ley. La banda Sin Ley podría ser. Vamos a estar haciendo a través de las redes sociales que usted le ponga nombre a nuestra querida banda. Cerrando la semana, nuestro programa que hoy día viene muy, muy interesante, con buena conversación, divertida conversación, para saber también de fútbol. Viene un tremendo periodista, un tremendo amigo, un tremendo conversador. También vamos a estar con Frida Alexi en el segundo bloque, hablando de ufología, hablando de mitos, que tiene que ver con ovnis, de la historia de nuestro país con relación a los objetos voladores no identificados. Acá, ¿cómo se dice? Se avistó el primer ovni del mundo, fue acá en nuestro país. Quizás toda la cultura que tenemos en torno a los ovnis, la isla de Pascua, quizás el ladrillado allá en el Pinto, eso es San Clemente hacia arriba. ¿Les gusta el tema a ustedes? Ay, me encanta. Muy bueno el tema de la ufología, los ovnis. Muy bueno. Amigos míos, vamos a comenzar nuestro programa, de verdad, con un tremendo, tremendo periodista, tremendo invitado. Una conversación bien interesante, una conversación bien divertida, como yo lo decía también. Vamos a enterarnos de algunas cosas de fútbol, por ejemplo, lo que viene el día martes para Chile frente a Venezuela. Vamos, Chile. Nos comenzamos a entusiasmar de nuevo con Chile después del resultado del día jueves. Pero vamos a tener pruebas, vamos a tener juegos, vamos a tener conversación. Un hombre que tiene el relato, es lo suyo, ese su relato, su pasión, su emoción. No voy a llorar, estoy llorando. Estoy llorando. Un hombre que le pone sentido, que le pone pluma, que le pone prosa a cada uno de sus relatos. Un hombre que además pasó a la historia de nuestro deporte nacional relatando lo que pasó con Nico Massú y con Fernando González. Hoy día en Sin Dios ni Ley, señoras y señores, el aplauso en este domingo para el gran Fernando Solabarrieta. Hola, muchas gracias. ¡Bravo! Bienvenido al programa, bienvenido a Sin Dios ni Ley, mi querido Fernando. Gracias por esa presentación tan bonita, tan cariñosa. No, siempre con tan, mucho tan inmerecida además, pero muchas gracias. ¿Cómo que inmerecida? Ah, sí, pues. Es verdad que pasó al ¿cómo se llama? A la historia del deporte nacional. Pues. Tuve suerte de estar en el lugar adecuado en el momento justo. Y bueno, eso, y de eso estoy hace 20 años ya. Hace 20 años, facturando ya, eso fue el 2003, así que 20 años se cumple de aquellas años. Vamos a conversar, mi querido Fernando, pero ¿te parece que tenemos música en vivo? Sí, si podemos cantar un poquito, ¿no? Conozco varios de estos bandidos que están por ahí. Salvo la señorita que de bandida no tiene nada. Mira, una dama, completamente. Te la presento, Tati, espectacular, que está con nosotros. No, sí, también la he visto. También la he visto, sí, oye. Sí. ¿Podríamos cantar un poquito? Pero, ¿cómo no? A ver. Yo estoy difónico si vengo de relato tras relato. A ver. Puede ser, muchacho, ya que ustedes conocen perfectamente al personaje, han vivido varias noches con él. Esta canción, yo se lo dije a él una vez, así, cara raja. Ya. Esta canción ya no es tuya, es mía. ¡Ah, mira! Sí. ¿Te tomaste la canción? De tantas veces que la he cantado. Uy, me parece haberla escuchado. Pido disculpas de antemano por lo que pueda salir. A ver. Dice, esto que dice, más o menos así. No. Maravilloso, Fernando, muy bien, excelente. Perdona, Lucho, por hacerte mierda la canción. Gracias, muchachos, por la paciencia. Gracias por la paciencia. Oye, muy bien, excelente. ¿Sí? No hay como cantar en vivo con una banda, mi querido Fernando, así que espectacular. Sí. Muy lujo, muchas gracias. Un lujito maravilloso, un lujito como el que vamos a tener, mi querido Fernando, el día martes. La selección, como la estás viendo, después del partido frente a Perú acá en el Monumental. Nos podemos ilusionar. ¡Ah, cuidado, Fernando! Me atoré con la pregunta. Me quebraba la pregunta. Tú sabes que la selección no está bien. Ya. Eso es un hecho. El partido de ayer
no difirió mucho con el partido que se empató contra Colombia. La diferencia es que las ocasiones de gol se concretaron. Claro. Ahora, contra Colombia se jugó bastante mejor de lo que se pensaba, con lo cual esta selección un paso adelante está respecto de las expectativas, pero las expectativas son muy bajas. Son muy bajas todavía. Sí, incluso estamos cuartos, ¿no es cierto? Con este puntaje quedamos cuartos. Sí. Pero... sí, es una buena posición, tomando en cuenta que las eliminatorias ahora rescatan a 7 equipos, 6 y medio, 6 más el medio cupo del repechaje, que debieras ganarlo, con lo cual en Sudamérica van a ir 7 de 10 países. Ajá. Yo creo que el equipo renovó mucho, demoró mucho su renovación, eso lo está pagando caro. Hay buenos jugadores, pero necesitan mucho rodaje, mucho minutaje. El equipo todavía no está bien, todavía no está aceitado. No está bien afiatado, no está aceitadito, claro. Pero mi impresión es que eso va a suceder. El equipo va a lograr un desarrollo de juego mejor durante las eliminatorias, más adelante. Lo va a lograr. Y la otra cuestión que nos tiene, a mi gusto optimista, es que entran 7. Es muy difícil que te quedes afuera. Ahora, de alguna manera, siempre se dice, oye, Chile no está jugando nada, Chile está jugando a media. ¿Estamos jugando algo? ¿Podemos ilusionarnos de alguna manera cómo se está jugando? Porque, claro, uno vio el partido de Chile-Perú, si eso podría haber sido un empate perfectamente. Sí, sí. O sea, claro, se dieron las ocasiones de gol y resultaron, pero también podría haber sido un empate que era bastante malo para ser local. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. El equipo todavía no aparece, todavía tiene algunas pequeñas señales interesantes, algunos nombres propios interesantes, hasta lo de Diego Valdés, que por fin. Ajá. Diego Valdés fue vendido a la América de México, poco sabemos nosotros, fútbol mexicano, en $15 millones. Mira. Eso costó un jugador chileno en el mercado mexicano. Mira. Esa es la valía que tiene Diego Valdés en México. Sin embargo, la selección nunca había logrado rendir como nosotros hubiésemos querido. Entonces ahora empezó Diego Valdés a ser un nombre propio. Apareció Echeverría, por ejemplo, un poco de la nada. El muchacho catalán, que si bien está lesionado, es una buena señal como lateral por derecho, es una buena noticia como lateral por derecho. Ahora, hay promesa porque de alguna manera también uno tiende siempre a comparar con esta generación de oro que también va mezclando por ahí. Estos jugadores con mucho renombre sirven para que estén también alentando a los que vienen con el tiraje, que vienen de la cantera, o nosotros ya definitivamente debemos empezar a dar un paso al costado a esta generación. Sí, debiéramos dar un paso al costado y dejar algunos poquitos que vayan llevando la guía, la señal, el derrotero. Uh-huh. Y yo creo que eso es lo que está haciendo Berizzo, con Medel, con Vidal, con Alexis y eventualmente con Charles. Uh-huh. Porque Pulgar es posterior. ¿Llega uno de ellos al Mundial? No, es muy difícil. Es difícil, ¿eh? Yo me gustaría mucho que alguno de ellos llegara al Mundial, pero creo que es muy difícil. Uh-huh. Es muy difícil porque o van a estar al borde del término de sus carreras o van a estar en la etapa más otoñal de sus carreras, no tengo ninguna duda. Ajá. Fernando, ¿cómo vas viviendo toda una carrera periodística, toda una carrera ligada obviamente al fútbol, al deporte, pero que finalmente llega la familia de tu hijo, futbolista? ¿Cómo vas ligando también todo eso? ¿Cómo se van tomando las decisiones? Claro, pasa por él, pero ¿cómo va el apoyo tuyo? Después se va obviamente al extranjero a jugar, ¿cómo se fue dando todo? Mira, al principio es fácil porque, no es fácil desde lo doméstico, porque cuando uno tiene hijos deportistas, yo en mi caso 3, dejaste de dormir para tu vida. Los horarios, sí. Yo además trabajaba, qué sé yo, en aquella época en Fox, después ESPN, TVN, después Mega, la radio chilena, la radio Agricultura, Bio Bio, claro. Distintas radios, más el diario, eran 3-4 partes distintas, más los eventos, gracias a Dios. ¿No es cierto? Claro, con un evento uno hace un mes de radio. Exactamente, por ejemplo, hay que pagar dividendos, querido. Sí, claro. Entonces, eso más es el papá. Claro. Y ese papá, cuando tienes hijos deportistas, conlleva ir a buscarlo a los entrenamientos, ir a dejarlo a los entrenamientos, que los fines de semana jueguen. Los más chicos, no sé por qué, los programan primero, cagados de frío, en Quilín. A las 7:30 de la mañana, a las 8:00 de la mañana, claro. Claro, porque el partido es a las 9, claro. Pero tienen que llegar a las 8, para llegar a las 8 tienen que andar a las 7, un día, un 14 de julio, claro. Invierno. Bueno, y entonces son, como te digo, problemas domésticos y complejos, porque tienes que hacer todo esto que te estoy diciendo. Y después repartirnos, la nena jugaba voleibol en otra cancha. Claro, pero de alguna manera, claro, tú vives lo que viven hartos papás, ¿no es cierto? Que parten en esta etapa del colegio, después se van desarrollando en disciplinas ya más profesionales para llegar a ser deportistas de alto rendimiento. Claro. Entonces ahí ya también se va poniendo mucho más compleja la cosa. Y hasta ahí, como te digo, es un problema doméstico de ponerte de acuerdo, es pesada la carga, pero es punto, pero nada más que eso. Cuando crecen y te dicen, papá, quiero jugar... Lo que se agrega es otro elemento que es mucho más difícil, que es el sufrimiento. ¿En qué sentido? Y cuando ves a tu hijo sufrir, es muy difícil. Porque el alto rendimiento es cruel. Sí, po. No existe un deportista de alto rendimiento que no te diga que es muy difícil, que son más los momentos de tristeza. Lo que pasa es que los momentos de alegría son tan grandes que opacan los momentos de tristeza. Yeah. Pero la mayoría de los deportistas de alto rendimiento la pasan mal. Ajá. La pasan mal en muchos ratos de su vida.
Desde lo, desde todas las previsiones que tienen que hacerse ellos mismos. Desde, ¿no?, la soledad, un montón de... El entrenamiento, que el técnico no te elija. Hoy día estaba hablando con Daniel Arcos, un chico que es seleccionado 3x3 de básquetbol panamericano, y me decía cuántas veces yo viajé, estudiaba en Valdivia, a Castro a jugar, y no me ponían. Y viajaba 8 horas en el bus, grandote, o sea, con las rodillas, ajá, acá. Claro. Llegaba a jugar, no ponían un minuto. Claro. Y me tenía que devolver. Uh-huh. Porque el técnico no me elegía para ese partido. Uh-huh. Y esas cosas ocurren. Y después, bueno, que si una vez que te eligieron que juegues bien, y si jugaste bien, que no te lesiones, y que si es así por ahí caiga un golcito. O sea, hay que pasar muchas etapas para realmente llegar a donde uno lo vemos, que lo vemos en un partido, que vemos los triunfos, que vemos... Esa carrera tiene mucho desgaste, tiene mucho más de tolerancia a la frustración. Uno tiene, un deportista, mira, de alto rendimiento tiene que estar muy bien preparado, pero a ti en la interna, ¿qué te pasaba? Porque tú sabes cómo es el deporte de alto rendimiento, pero cuando es un hijo... ¿Le traspasaste eso? ¿Lo conversaron? ¿Lo hablaron? A mí, te soy muy sincero, cuando él me dijo que quería dedicarse al fútbol profesional, porque él venía de una gran edad en Estados Unidos. Él fue campeón 2 veces en Estados Unidos, de campeón estatal, ¿ya? Campeón universitario, 2 años consecutivos, una universidad que nos asomaba a los títulos nacionales, y lo fue 2 años. Entonces era un fin de carrera maravilloso, claro, con él estudiando ingeniería comercial, becado por esta universidad, 2 años campeón, mejor jugador, goleador... jugador más popular del campeonato. Ahí vinieron a buscarlo unos gringos, unas representaciones gringas para llevárselo al fútbol profesional. Ahí tengo algunas fotografías de Nicolás. Sí, mira. Ahí estaba en Albany, en la universidad. O sea, todo lo que me estás relatando, el babero era, pero... Sí, ahí la chochera, claro, era tremenda. Claro. Y bueno, y además la alegría, porque a él le ha ido muy bien. Pero después cuando él decide, termina su carrera y decide... Pues llegan a una agencia de representación gringas para llevárselo a la MLS. Ya. A la liga gringa. Y ahí él se entusiasma y dice, papá, quiero jugar. Yeah. Pero después vino todo lo difícil, porque después encontrar club, es muy, muy jodido. Ahí había una foto de cuando él estaba en Palestino, que fue la etapa más linda de él, que él hace algo muy difícil, que es reengancharse en el fútbol profesional 4 años después. Ajá. Lo que pasa es que él lo conocía en Palestino, bueno, lo conocía, él hizo inferior en Católica hasta los 20, 19 años más o menos. Entonces, y ahí pasa por Palestino 6 meses para irse a Estados Unidos. Yeah. Entonces lo conocía en Palestino, había viajado, en recuerdo. Y lo mandan a buscar para una prueba, para ver si era lo que ellos se acordaban de él. Y efectivamente queda en el primer equipo. Y ahí vive en primera división 1 año. Y yo creo que fue su año más feliz. Más de gloria, más feliz. Sí. Pero para ti también difícil, porque sí, tú sabes cómo se trata un jugador, si no anda bien, o lo que pasa es lo que me estabas relatando. Por ejemplo, si lo ponen, no lo ponen. Sí. Me imagino que como papá, uno te llega a la nómina y dice, chuta, mi hijo no está nominado o no va del primer minuto. Entonces... Y además, viste, nosotros somos como distintos. Me llovieron las invitaciones para entrevistas, los dos juntos. Y yo dije, no. Y mi hijo decía, papá, mientras yo no hago un gol en primera, yo no voy a hacer una entrevista nunca, porque... No le ganaba a nadie todavía, ¿cachai? Ajá. Entonces decía, bueno, está bien, otros habrían aprovechado esa ventanita mediática. De estar papá e hijo, que más o menos el mismo rubro. Claro, claro. Y el jugador que es más conocido juega mejor que el que no es tan conocido y no juega tan mal, claro, por una percepción mediática, ajá, de opinión. Pero mi hijo jamás quiso aprovecharse de eso. Yo tampoco quería, a mí me daba pudor. Y bueno, y así se fue dando. En 1 año, mira cómo son las señales. Dije, por fin se dio una señal buena para el Nico. Para decir, Nico sí tiene que ser jugador. Y era año de pandemia. ¡Oh! Y ahí como que se congeló todo. Claro, porque claro, pues, jugó, obvio, pero nunca jugó. No había público en las tribunas, ¿cachai? No pudo seguir su regularidad de alguna manera. Exacto. Claro. Así que bueno, hasta que este año decidió, creo que yo estoy de acuerdo con esa decisión, de nomás dedicarse a su carrera, claro, a su profesión. Él es ingeniero comercial. Y bueno, pero viene nuestra segunda ventanita, que también vienen seguramente las segundas entrevistas, porque del fútbol ahora vamos a salir a la televisión, porque lo llaman a Tierra Brava, lo llaman a encerrarse, lo llaman al reality. De nuevo. Y ahí yo me acuerdo, yo me imagino que entre tú y Ivette lo deben haber conversado, bueno, el tomar las decisiones, una persona adulta, pero ¿qué pasa con esto? Porque primero el fútbol es lo que le apasiona, pero ahora viene la parte de la televisión donde involucran a los dos papás, que son los dos rostros de televisión. No puedo creer esa foto. ¿Qué pasó con esta segunda vuelta? Viste, de la camiseta de Palestino al... Sí, claro. 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 Bueno, te soy sincero. Él es grande. Nos llamó mucho la atención porque nosotros de chicos nunca quisimos lo mismo. Muchos aprovechan un poco su... Tener una familia mediática, una señora mediática, una pareja que es mediática. Y nosotros rara vez dimos una nota juntos. Menos con nuestros hijos. Ya.
Alguna vez recuerdo una revista B, haber dado una nota con los chicos que salieron cuando eran niños y poco más. Y después cuando cumplieron 18, le hicimos decidir a ellos. Nosotros decíamos que no siempre. Okay. Pero después cuando cumplieron 18, nos preguntaban, decían, bueno, que ellos digan. Y los chicos siempre decían que no. El Nico sobre todo, siempre decía que no. Entonces me llamó la atención a mí y a mi mujer que ahora a los 27 sí haya querido hacer algo en televisión y en un reality que además tiene tanta exposición. Mucha exposición y lo deben haber conversado, lo estás guiando, le conversaste algo, o Ivette, más o menos de qué se trata lo que es estar tan expuesto en un reality, o ya es una decisión de él y es la toma de decisiones básicamente de él. Sí, tiene 27 años, cuando un chico toma una decisión así es muy difícil poder conversarle, revertirla, pero yo te soy sincero. ¿No? Pero mira el titular de él, dice, no quiero convertirme en chico reality. Espero. Pero parece que no te gustó mucho la idea. Oye, no te gustó mucho la idea, como que no vibras con esto. Con el fútbol, sí, me imagino que vibraste, con el deporte, con su actividad. Con esto no te veo que estás vibrando. Respeto mucho su decisión, lo apoyaré, como siempre lo he apoyado. Pero claro, no, yo hubiese preferido que hubiese... Él estaba en Dubái, se hubiese quedado en Dubái ejerciendo su profesión. Sí. Ajá. Yo me acuerdo que esto ocurrió hace un par de meses, ¿eh? A mí me gusta analizar la tele. La Pamela Díaz va a TVN con su programa Sin Editar y empieza a recorrer las dependencias de TVN y se encuentra con Ivette en un camarín. Sale Ivette haciendo una pequeña entrevista y detrás viene el Nico. Y cuando la Pamela empieza a preguntar al Nico algunas cosas, yo dije, como que le gusta la tele o hay algo con televisión. ¿Lo viste como, que tenía? Sí, lo vi que tenía algo y como que fue rápido con la entrevista con la Pamela y quizás de ahí, después de esa entrevista, a lo mejor los productores de Canal 13 se fijaron y puede ser un buen elemento, puede ser un buen chico reality, sobre todo en las competencias. Recordemos que este reality es de destreza física, además. Sí, sí. Bueno, te soy muy sincero, yo nunca he visto un reality. ¿Nunca? Nunca. ¿Nunca te han llamado uno? Sí. ¿A cuál? A uno que se hacía en Colombia, pero no recuerdo cuál es. Ah, ¿el de la isla o no? No, es que era que también suelen ser una suerte de reality de cocina. Ah, ya. Era un Masterchef. Masterchef que se grababa en Colombia, claro. Sí, un Masterchef que se grababa en... Ese me llamaron. Los otros no, porque era imposible. Sabían que yo estaba con contrato televisivo, entonces era muy difícil. ¿Él tomó la decisión o les preguntó, Fernando? ¿O tomó la decisión y les contó? Tomó la decisión y contó. Ya. Y ahí se abrió un poco a las opiniones. Pero la verdad que ya es una decisión medio tomada. Ahí está, bueno, todavía no entra, ¿no? Sí. Oye, y si hagamos una fantasía, y si el día de mañana, por ejemplo, le va bien en el reality, está, pero pick de rating, ha creado un personaje dentro del reality, y decimos, Fernando, queremos que con tu hijo te encierres 2 semanas. Tierra brava, dice, encerremos a Fernando 2 semanas. No, a mí me costaría mucho, porque de partida es un... Es un ámbito de la televisión que yo respeto mucho, como todos los ámbitos de la televisión, pero en el que yo no me sentiría muy cómodo, la verdad. Ajá. Sí. Y desde la... Yo considero que es una exposición brutal de tu vida. Un reality es gay, sí. Porque es 24-7, uno no sabe cómo actuar, cómo va a reaccionar, sí. Porque en un programa de televisión puede ser absolutamente distinto. Pero además también viene, que claro, viene la opinión, viene las críticas, y eso también a ustedes dos que de alguna manera... conocen el negocio, conocen la televisión, tú y la Viet. Claro, a lo mejor se van a picar con algún programa, se van a enojar con otro, como estén opinando, están preparados también para eso, ¿no? Y bueno, yo llevo 31 años en la tele, creo que un año más que yo. O sea, estamos medio curtidos, pero otra cosa es que cuando te toca hablar con un hijo, es difícil. Ajá. Entonces, y a partir de eso seguramente se va a desprender. Nosotros hemos intentado, es muy difícil, tú sabes, Daniel, a lo largo de tantos años no haberte visto expuesto en algún momento a la prensa de espectáculo, la prensa farándula. Es casi imposible, pero nosotros hemos intentado que eso no exponernos tanto. Uh-huh. Entonces esto es directamente sí vernos expuestos. Pero bueno, si él lo ha querido... Pero tú le puedes traspasar toda la experiencia de alguna manera, Fernando. Respeto y apoyo. Claro, sí. Porque tú has estado siempre en los medios, has estado por tu profesión, por tus logros, por tu... Mira cómo se ve. Ahí el ¿A quién se parece? Se parece a Ivette. Puta que son maricas. Yo le voy a hacer un ejercicio, pasa que ahí no se está riendo. De aquí para abajo dicen que se parece a mí. Y de aquí para arriba es la Ivette. El Ivette. Sí. Y acá en la espalda.
Pero ahí se veía con todo el logo de Tierra Brava. Bueno, de alguna manera yo te decía, claro, que han destacado tú en la profesión y todo, pero siempre expuesto a los medios. ¿Cómo vas ligando todo lo que ha pasado, todo lo que nos hemos enterado las últimas veces? ¿Cómo vas reaccionando frente a los medios, Fernando? Bueno... ¿Se ha ido aprendiendo algo? ¿Uno está más maduro? Sí, yo creo que sí. O sea, mira, dentro de lo que va sucediendo, yo creo que igual tú vas aprendiendo. Y como tu vida está ligada a una pantalla de televisión, pero no es mi vida, sino que tiene una representación, un desarrollo laboral en la televisión, yo creo que a la larga vas tratando de unir ambas cosas para que sea lo más fluido posible, lo más natural posible, tomando en cuenta que siempre hay una vida que es tuya, que es la vida privada, pero que tampoco puedes no decir cosas que son realmente relevantes en tu vida a la gente, a la gente y a través de los medios a la gente. Y eso fue lo que sucedió en México. Se me adelantaron. Te agradezco mucho una defensa que supe habías hecho, una defensa además no de la persona, sino que una defensa de tratamiento, que era muy relevante y tenías mucha razón. A mí afortunadamente me agarró fuerte, estaba en el final del tratamiento, por tanto no me descompensó como me pudo haber descompensado, que fue lo que tú dijiste. Pero bueno, a la larga significó eso una introducción para lo que yo iba a decir y que me parecía más importante decirlo. Tú ya habías tomado la decisión, porque esto era muy hermético, sabía muy poca persona, de que tú estabas en México, que te estaba haciendo un tratamiento contra el alcohol, las drogas. Habías tomado la decisión que al regresar a tu país, al regresar a Chile, lo iba a comunicar, lo iba a contar, lo iba a decir. Me parecía... ¿Te parecía sí, porque además una medida terapéutica importante? Sí, de protección. Y además porque yo estaba fuera 4 meses y mi celular no contestaba un llamado hacía 4 meses, era muy raro. Claro. ¿Qué puedes decir? Hay gente que dice, mira, me fui a un viaje por la India. Sí, claro, no, claro. Pero yo no me animo a decir algo así tan ficcionado, de tanta ciencia ficción. Entonces, me parecía que en la medida de lo posible, contar no en detalle, porque no corresponde, pero sí decir en lo que había estado, agradecer el cariño de mi familia, el cariño de muchos, entre ellos tú, que fueron parte del medio y que se mostraron de verdad muy cercanos y muy cariñosos a mí, y sobre todo el cariño de la gente. He recibido tanto cariño de la gente que también me parecía que era una buena oportunidad para decirle a la gente, gracias de todo corazón, estoy de vuelta y les quiero agradecer por todo el cariño que me han dado en este momento. Por tanto, es linda esa palabra porque no solamente a mí me encanta cuando se habla desde la sinceridad, desde la transparencia, que tenemos esta enfermedad de las adicciones y podemos llevar un mensaje. No solamente tú estás contando tu historia, sino que además estás representando a mucha gente o estás invitando a mucha gente que a lo mejor tome un tratamiento, tome una decisión. Es importante que referentes como tú, de alguna manera, reconozcan haber pasado por situaciones, rehabilitarse, estar un rato conociendo, una terapia de autoconocimiento, y que eso le pueda servir. Me imagino que después de entrevistas, no sé, donde te vimos en PH, donde se hace todo esto absolutamente público, te deben haber llegado mensajes de mamás, de personas, de jóvenes que lo quieren intentar. Sí, igual yo quisiera decir algo, yo no soy referencia de nada, tampoco ejemplo de nada, esto para mí es una lucha diaria, esto no ha terminado para mí, entonces... Mal podría mostrarme como, mira, esto terminó para mí y tuvo un final feliz. Nunca. No, esto es una lucha diaria para mí. Y ahí estoy, peleándola. Esa pelea de qué es lo que es, esa lucha diaria, es de ánimo, esa lucha diaria es no meterme en situaciones complicadas, esa lucha diaria es relacionarme con distintas o con otras personas. Es una lucha diaria contra ti. Hay una película que se llama El vuelo, tú la viste, ¿no? Con Denzel Washington. No. Que en la parte final él recupera a su hijo, él era un adicto alcohólico. Y en la parte final el hijo le dice a quien tenía perdido, pero lo llega a ver. Él estaba en prisión por haber hecho un acto de reconocimiento y de honestidad. Es una historia real para todo esto. Y le dice ya, bueno, papá, esta es la entrevista para la persona más sensacional del mundo. Voy por la primera pregunta. ¿Quién eres? Y él responde, uy, qué buena pregunta. Mira, claro. Yo creo que esa es la lucha diaria. Preguntarte quién eres, saber por qué tu cabeza te dice cosas que no entiendes, por qué de pronto estás pensando en cosas que no debieras pensar, por qué después de todo lo que ha pasado no está todo bien, en fin. Es muy difícil porque cuando tú lo has vivido bien, la adicción tiene
tiene que ver con falta de madurez, con ser niños toda la vida. Y a veces te da hasta pena perder a ese niño. Ajá. Y tener que... Tiene que ver mucho con de los 0 a los 10 años, lo que nos pasa ahí, lo que nos queda marcado de alguna manera. Y el quién eres es muy importante para el día a día, para poder situarnos en la vida, para poder reaccionar con las cosas que nos pasan, obviamente en todo momento, en lo familiar, en el trabajo, y de alguna manera también valorar cosas, pues valorar la familia, valorar cosas que no valoramos antes, valorar cosas sencillas, valorar, hoy día lo hablaba con un amigo a la hora del almuerzo, valorar cosas que quizás en la etapa de consumo no lo valorábamos. ¿Hay un pensamiento de todo esto, Fernando? ¿Hay una revaloración de la familia? Sí. ¿De quién está y quién no ha estado? Sí, lo que pasa es que cuando yo te hacía todo eso, pues, crecer es doler. Cuando crece uno duele. Y a veces uno le tiene miedo a eso. Y vas por la vida tratando de anestesiarte porque no quieres sentir pena. Y el crecimiento significa dolor. Y en esa revaluación, es una revaluación que me deja muy contento, muy feliz, porque estaban todos. Estaba toda mi familia. Y estaba la gente, estaban los amigos. Con lo cual, digo, está todo para seguir. Al poco tiempo vinieron las ofertas laborales. Me reubiqué rápidamente en términos de trabajo. Porque hay talento por medio. Ojalá, no sé, yo lo agradezco. A lo mejor suerte, no tengo idea. Pero vino Chilevisión, que hoy día es la primera división en cuanto a deporte. Y como canal también. Vino CDO, que es el canal de deporte, a ofrecerme los Panamericanos. Y entonces fue una cosa hermosa, porque es decir, mira, esto sucedió, esto costó. Sigo en la lucha diaria, yo no quiero decir que no, la lucha continúa diariamente. Pero gracias a Dios, gozo de un cariño. Hay una contención de por medio, una contención familiar. Sí, y de trabajo. Y de trabajo, sí. Que uno está refugiado de alguna manera y conectado con esto que es la enfermedad. ¿Por qué decidiste en México y no en nuestro país? Bueno, yo había hecho algún intento acá también. Y fue una sugerencia de mi familia y de un amigo. Que habían hecho las averiguaciones de este lugar, que les habían hablado muy bien de esto. Y entonces, bueno, dije sí, que yo lo aceptaba y que quería ir. Uh-huh. Así que así fue como partí. Al reconocerlo, Fernando, uno siempre te dicen que te felicito por tu valentía y de repente la familia no entiende mucho. Yo esto lo digo en forma personal. Por ejemplo, mi mamá, yo daba entrevistas y como que a la cuarta entrevista me decía, ay, Daniel, es tan necesario seguir hablando, es tan necesario decir que tú consumías droga. En ese sentido, tus papás lo han tomado bien, han reaccionado bien a esta... a este reconocimiento mediático que pasaste por un tratamiento, lo mismo le ve, tus hijos, también los hijos dicen, pucha papá, no sé si es bueno también hablarlo, te lo digo absolutamente con toda humildad y con todo respeto y desde el ejemplo, lo que me ha costado a mí, con hijos, con papás, no, con tiene todo. Razón, tiene razón. El ejercicio de la exposición, porque más tú no sabes qué va a pasar, claro. Ni qué puede estar pasando, claro. Ni qué te puede pasar mañana. Claro. Entonces así como, mira, decir, mira, en esto estoy... Por eso yo digo que es una lucha diaria, porque no sabes muy bien. Es por hoy. Mañana no sé qué va a pasar. Uh-huh. Espero que pase lo mejor, pero uno nunca sabe. Entonces esa exposición también es un poco difícil. Igual yo creo que esta es la segunda vez que estoy en televisión dando una entrevista. La primera fue la que tú recordabas. Uh-huh. Y esta, no ha habido otra. Además de un medio escrito. Y la verdad que de aquí para adelante siento que... Que mejor hablar de trabajo, hablar de otras cosas, pero sí me parecía, sobre todo contigo, Daniel, que además ha tenido una postura hacia mí de mucho cariño, me parecía que no había una persona más adecuada como para poder conversar este tema. Te agradezco la sinceridad, el mensaje, y nada, los miedos pueden estar todos los días, pero ahí es donde tiene que venir la terapia, es donde tiene que venir el refugio de la familia también. El autocuidado es muy importante, sí. Y además el refugio del trabajo. Así que yo quiero darle un aplauso a Fernando y muchas gracias por la sinceridad, gracias. Por elegirnos como programa, por elegirme a mí como conductor y por esta transparencia y esta sinceridad, Fernando. Gracias. Muchas gracias. Juguemos, ¿te parece? Bueno. Atención, sin juegos no hay ley. Nosotros a través de la banda vamos a tocar una canción y esto tiene que ver con algún pasaje de tu vida. Ya. Y vamos a ir contando anécdotas acerca de esta canción. Hay algunas que te van a hacer sentido, otras que no. Nos vamos entonces a la primera, dice así.
Sentido, ¿no? Sí, Lucerito. Sí, pero más que Lucerito. No, la asocio a Ivette, mi relación, ¿no? Sí. Sí. Ya. Aunque no es una de las canciones que... No, mira, ¿sabes por dónde va? ¿Por dónde va? Va por donde, que no sé, soplaron por ahí que eres negado para las cosas del hogar. Ah, ya. Que eres muy negado para hacer todo lo de la casa. Se me estaba yendo para el lado Lucerito. Para que vean lo romántico que soy. Mira, para que vean lo romántico que soy. Y es verdad que Iber no, como que sí. Se encarga más de las cosas de la casa. Ah, ¿ustedes averiguaron cosas? Sí, pues. Mira, yo soy la mina de la relación. Pero completamente. Con todo el respeto de la mujer, porque de la mujer es mucho más empoderada. Pero en el estereotipo y la caricatura ajá. Errónea tal vez que tenemos, la mujer en el sentido que yo, de casa nada. Nada. Pero nada. Ajá. Y un día, como gran cosa... Porque yo tengo un video guardado, por ahí grabado, de cómo quise hacer un huevo una vez. Ah, ya. Ah, tampoco cocina. Y no pude, nada, me pegué nada, en el dedo. Cuando hice así, me pegué en el dedo. Oh. El huevo se me reventó mal, se me cayó. Bueno, de ese nivel. Entonces un día dije, yo voy a cambiar la ampolleta. Y Libet, que re buena onda, fue a buscar a los chicos. Papá, vamos a cambiar la ampolleta. Como una gran hazaña. Y previendo que alguna cagada iba a quedar. Claro. ¿Cachai? Entonces yo voy... Pongo el banco, me subo, y había un cortocircuito, entonces no era menor. Me subo, agarro la y me agarró la corriente. Me agarró la corriente porque con no una había ampolleta. Me había olvidado desconectarla. De bajarla automático. Claro. Oh. Que yo no sabía que había que hacerla así. Me agarró la. Y quedaste un rato pegado ahí. No sabéis lo que se reían. Obvio. Sí. Así que por eso tenía la electricidad. Nada de la casa, por eso era electricidad. Nos vamos a la segunda entonces, son de canciones con historia acá en Sin Dios Ni Ley. Luca, 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 ¿qué te ha sucedido? Luca, Luca, ¿dónde te has metido? Luca, Luca, nunca lo sabrás. Para pa. Luca. Tengo dos opciones. A ver. Espero que sea la A. A ver. La B. La B será el local, pero no creo que. No. No te me hagas el huevo. Ahí tendríamos que contar doble historia. Portada y Itacura. No te me hagas el huevo. Y mi amigo Luca sí, Tudor. Claro. Mi gran amigo Luca Tudor. Ya. Que cuando yo te decía que dentro del. Por ejemplo, ha sido tan presente en mi vida. Que una de las. Cuando yo te hablaba de las personas que habían averiguado de esto y que me lo habían propuesto, uno fue. Te hablaba un amigo, era Luca. Era Luca. Sí. Sí. No, Luca ha estado presente en. Uf. Pero pasó muy, muy presente porque se adelantó algo una vez. A ver, ¿cómo? Se adelantó algo muy significativo. Se adelantó algo que obviamente tenías que tener tú el privilegio. Ah, ese huevón, sí. Cuando fue a ver a mi hija. Ya. En el. Nació la Maite el año 2001. Claro, sí, pues nace la Maite. Y llega y estaba. La Maite era preciosa cuando. Pero preciosa. Tiene el cita así, mi gomito así. De hecho, varios me decían que parecía que no era recién nacida, porque recién nacida siempre. Está medio manchadita. Claro. Entonces, y estaba con un chalcito así, una cosa hermosa, hermosa, hermosa. Y llega el weón. Ay, vengo a ver con el regalo, todo. Y llega y dice: ¡Uy, qué linda que es! Puede ser el primero en darle un beso a la boca. ¡Oh! Y le encajó un beso en la boca a mi hija. Y weón, si ese iba a ser yo. Tuvo, claro. Te sacó el privilegio como papá, el primer beso en la boca. Y hasta ahora, bueno, obviamente la Maite lo sabe y Lucas se acuerda. Y hasta el día de hoy la Maite dice, el tío Lucas fue el primero. ¿A quién fuiste el primer beso? El primer beso en la boca con Lucas tuvo. Claro que no estaba así, si no la Maite habría hecho así. O si no, se la come. Muy bien, le mandamos un saludo a Lucas, gran amigo de Sin Dios Ni Ley. Nos vamos a la tercera canción, mire. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Sigo siendo el rey.
Ok, anécdotas de Rey. Ah, se me ocurrió otra cosa que de. Ah, no, maravilloso. Alemania 2006. Ya. Revuelo en la tribuna. Cuando hay revuelo en la tribuna periodística es que algo muy importante está pasando porque el periodista tiene como de formación profesional no pescar. Ya. Ah, nosotros no sacamos fotos con nadie, somos medio agrandados al respecto. Y la verdad, hay un componente real que es que ya no te impresionan tantas cosas como le impresionan al hincha. Okay. Cosa que yo agradezco, a mí me hubiese gustado ser hincha toda la vida, pero ya después, por tu trabajo, empiezan a... Entonces, tiene que pasar algo muy relevante como para que la tribuna de prensa se remezca. Y de repente, algo sucede así, yo veo un movimiento de gente, qué sé yo, miro, y como 10 filas más arriba, en la parte VIP, la tribuna de prensa estaba acá, la parte VIP, entra Pelé. ¡Oh! Edson... Antes no nacimiento. Pero a tu espalda, tú estabas despachando para acá y a tu espalda arriba. Empieza a sentir que hay algo. Exactamente, ahí arriba estaba pasando algo, como de vuelta. Entra Edson Arantes, Enzo Arantes do Nascimento, gran Rey Pelé. Digo, ¡oh, 2006! Oh. Claro, tú me decías las cosas que no te... Eso me impresionaba. Claro, esto. Obvio. Me movía al piso. Yo andaba en esa época todavía con cámara fotográfica. Ya. Daba con la cámara acá, subo. Y le digo a la persona, a la FIFA. Ya, pero vete, dejaste botado el despacho, la cámara, todo. Estaba, lo que... estaba como un momento de. Ah, un momento sí, de... No recuerdo haber estado trabajando. Perfecto. En ese instante. Tal vez hasta había concurrido, había ido al partido, tal vez, no me acuerdo. Y bueno, subo. No, esa, yo lo hice con Diego, por ejemplo. Una vez dejé. Me saqué los fonos y fui a sacarme la foto con Diego. Bueno, subo y el tipo de la FIFA le digo, por favor. Es mi sueño, te lo ruego. No se puede. Por favor, te lo ruego. Como un niño, sueño. Como un sí. Niño. Y después, y hago esta. Atento. Digo, en serio, por favor, te lo ruego. Mira, por favor, te lo ruego, es mi sueño. Y ahí, yo creo. Bueno, ahí obviamente me dieron un hueón arrodillado. Por más suizo que fuera. Claro. Dijo, ya, ok, pasa. Y ya, muy, pero muy conmovido por la situación, me dice, ¿y sabes qué? Pásame tu cámara. Como diciendo, yo te la voy a sacar. Bueno. Y entra así, y yo voy donde Pelé, y le digo, Pelé, te quiero mucho. Te lo juro. Mira, pero fan. Así como la de repente que nos pasa a nosotros, que viene alguien que sí, mucho te abraza y todo. Y ni hablar de cómo le pasa a los artistas, ¿viste? Claro. Cuando entra la chica. Bueno, Pelé para mí era, yo era un fan, sí. Ay, Pelé, te quiero mucho. Oh, obrigado, ¿sí? ¿Qué? ¿De dónde eres? De Chile. Oh, ¿cómo está Chile? Muy cariñoso, ¿verdad? Perfecto. Se acordaba muy bien de Chile. Pero no fue que se sintió invadido ni nada. Al final te dio un abrazo y todo. No, le encantó el abrazo. Perfecto, todo. Y me preguntó por Chile. Tú sabes que después, bueno, por datos periodísticos, después de Brasil, Chile fue el país donde más veces jugó Pelé. Mira. En su historia como jugador. Ajá. Entonces tenía un especial cariño y real hacia Chile. Entonces, bueno, me saca la foto, sé qué. La foto ahí, viene el suizo, me saca la foto. Otra, por si acaso. Ya, claro, obvio. Esa más que te carga uno. Ya, otra más. O cuando no prende la cámara, no prende el celular. Tac, ahí, listo. Gracias, Pelé, te quiero mucho, no sé qué. Ah, oh, saludos a Chile, fue muy simpático. Muy simpático. Tenemos la foto, ¿ah? Tenemos la foto de mira, ahí está. Pero extraordinario, cruzó toda la tribuna y se saca la foto con Pelé. Y además se produce una pequeña conversación ahí. Sí, tuvimos claro. Como... Y le dijiste que trabajaba en la televisión, que era relator. Básicamente de que era de Chile. Él sabía que por la creencia que era periodista, además por la tribuna donde estaba no podía no ser periodista. O era de FIFA o era de periodista. Y entonces eso fue como algo relevante en la conversa. Fue más que nada hablarme de Chile. Ajá. Yo decirle que lo quería mucho, que lo quería mucho, que lo quería mucho, que lo quería mucho. ¿Y le contaste que tú tienes un tatuaje de Maradona? No, eso es no. Es que se fue después. Sí, Pelé, te quiero mostrar lo que tengo acá. Esa y, ah, claro. ¿Y por qué, bueno, Pelé o Maradona? Y es difícil. Bueno, por la yo creo que los ídolos te llegan por la etapa de tu vida en la que los conoces. Claro. Y yo fui adolescente cuando Maradona era Maradona. Claro. Y yo a Pelé casi no lo vi jugar porque Pelé se retiró el 76, 77 y yo era un niño, tenía 6 años. Uh-huh. Visto todos los videos de Pelé y sé que es un grandísimo y por estadísticas debe ser el mejor jugador del mundo, 3 veces campeón mundial, por todo lo que él hizo. Pero la magia de Diego y ese discurso contestatario fue el que a mí como adolescente me... Y además la historia de sacrificio, la historia de llegar donde llegó. Sí. ¿Y conociste también a Diego? Sí. ¿Cómo fue esa... No, yo tuve una llegada con Diego extraordinaria. Ah, mira. Tuve la contesta en alguna. Yo la tenía muy escondida porque va, no sé. Pero aquí estamos hablando de todo, sin Dios ni ley. No, esta de Diego me gusta y yo te cuento la mía con Charlie García. Nunca con Juan Pablo II. No. Llegué. Bueno,
No sé si tengo 3 minutos. La corto en 3 minutos. No, dale, dale. Porque es medio larga, pero voy a tratar de meterla entre. Yo fui, vuelve Diego a Boca Juniors, 96. Yo voy a la Bombonera. Habían 500 periodistas, 1800 cámaras, una locura. Conferencia de prensa. Cuando uno hace un reportaje, y el reportero, yo era vivaracho como reportero, y hacía el reportaje, lo basaba en una conferencia de prensa, era deseable que tu voz estuviera preguntando. Perfecto. En la conferencia. Pero, claro, cuando tú estás en conferencia con 20 personas, cuando hay 1000, claro, muy difícil. Dije, la única forma que salga una pregunta mía en esta conferencia es que yo me avive. Entonces viene, entra Diego con los dirigentes, está todo el mundo parado, y la gente, perdona, la gente hace así ya, está al orden de preguntas y dice, todo abajo. ¿Estás así? Claro. Diego para... No, te pillé. Diego para Chile, para Asunto Deportivo de Chile. ¿Cuál es tu sentimiento de volver a Boca? Y me odiaron todo porque había al tiro. Pero la vio al chileno, al tiro. Había un orden establecido. Claro. Y Diego estaba ahí y dice, sí, la verdad que estoy muy contento. Sí, está de vuelta acá. Para mí Boca lo es todo. Y dice, pum, listo. Pasó un año, Dani. Un año. ¿Ya? Vino el de Peapá. ¿Ya? Programa de Pedro Carpú. Sí. Y ahí era mucho más fácil. Nos dieron una entrevista, ya seguramente hasta por contrato con el canal, para Zoom Deportivo. Yo entro. No, ese tiempo no había camarines, estaba la oficina de Silas Tolson, no sé si te acuerdas. Sí. Y entonces sabes que era lo más cómodo del canal. Era la oficina más grande, ¿te acuerdas? Y ahí estaba Diego, con Bolotnikov, que era su abogado, y el Morsa, que era el cuñado. Entro y digo, sí, no, sin problema. Me recibe la productora, estaba esperando entrar al de Peapa. Y le hago la entrevista. Termina la entrevista, le hago firmar una camiseta para mi viejo. Me dice, che, escúchame, ¿cómo te llevas? Fernando, le digo. Fernando. Che, el año pasado no tuviste la Boca cuando yo volví a ir a la Bombonera. No. Sí, Diego, oh. Sí. El Diego no tiene memoria. Y si me mandaba una remera roja, un jeans de blanco, una no. Boca. Sí, Diego, sí. Y dicen que el Diego no tiene memoria. Sí, Diego. Oh. Escuchame una cosa, dice, y vos me preguntaste cuál era mi sentimiento. Sí, Diego, sí. El Diego no se acuerda de nada. Y bueno, yo esto lo pude comprobar con otros periodistas que lo conocían. El Diego tenía una memoria de genio. Cuando yo cuento esto, me dicen, te creo absolutamente. El Diego tiene una memoria genial. O sea, le había pasado a otros periodistas también, que trabajaba un tiempo después, se acordaba de todo. Un año, de... imagínate la cantidad de periodistas que pasaron por la vida de Maradona. Y las preguntas en un año que tiene que haber contestado. Se acordaba de todo, incluso de la ropa que yo llevaba en ese... En ese día. Ajá. Impresionante, un tipo realmente genial. Mira, ese es el día de la entrevista, cuando fue al DP a Pago con Pedro Carcuro. Exactamente. Ajá. Yo tengo la foto ahí, pero las fotos las tengo. No sé por qué mi mujer me puso la. ¿Cómo se llama? Me publicó la de Pelé, pero la de Diego todavía no la logro. La debería publicar la de Diego, obviamente, porque me imagino que también te sientas en algún minuto a recordar, a ver fotografías. Sí, me da un poco pena, soy súper melancólico, yo soy nostálgico. Sí, ¿por qué pena del recorrido, de la trayectoria, de lo que ha pasado, de lo que has vivido? Las fotos yo creo que te transportan a un mundo que ya pasó, que ya fue. Pero que puede seguir pasando. No, yo creo que lo que se fue ya fue. ¿Te viene? ¿Te da pena? No, TVN cerré mi ciclo y me cerré la puerta solo, aparte. O sea, después, como una vez me cerraron la puerta ellos, después fui yo, no sé si un acto vengativo, inconsciente, fui y me cerré la puerta yo. Ahora, no es por eso que estoy tranquilo, es porque yo creo que se vivió un ciclo muy largo, además, 23, 24 años. Pero eso te quería decir, de alguna manera, cuando tú te vas de la universidad y te vas, obviamente, a trabajar inmediatamente a TVN, es como la casa de los papás, pues. Uno de repente se enoja, uno vuelve, no vuelve. Tú hoy día estás en Chilevisión, obviamente te abre la puerta, te da una gran oportunidad Chilevisión, te da un espaldarazo, además muy importante, pero en el corazón, TVN, ¿es tu casa televisiva? ¿La sientes así o no? Sí, durante mucho tiempo lo fue. Sí, lo fue. Yo tengo esa que tiene que ver con lo que hablábamos un rato, no sé qué. Esa extraña posibilidad, recurso, enfermizo de bloquearme. De bloquear. Todo lo que me duele lo bloqueo. Entonces, durante un tiempo TVN me dolía mucho. Hoy te diría de todo corazón que le tengo un especial cariño, pero ya no me duele. ¿Te dolía al punto de, por ejemplo, no ver TVN? ¿Te saltabas ver TVN? Sí, yo no veía TVN. Primera persona que me pregunta, quiere decir que a lo mejor que me pasó con televisión. Sí, a mí me pasaba. Yo no veía TVN.
Y, por ejemplo, este romanticismo o esta posibilidad de volver a trabajar con Pedro Carcuro, me imagino que también. TVN, claro, es una empresa, es algo físico, pero hay personas allá adentro. Y obviamente, no sé, volver a trabajar alguna vez con Pedro. Bueno, volvimos, como te digo, en el 2000, cuando yo vuelvo de Mega y vuelvo a TVN por un año, ahí volvemos a estar juntos. Yo tengo un cariño especial, una admiración por Pedro, creo que hay pocos, tal vez es el único gran, con esa capacidad grande de poder transmitir emociones, ¿no? Habemos varios otros que hemos querido seguir un poco su huella, y de distintas perspectivas, creo que hay quienes lo hacen muy bien, como el propio Negrito Palma, que es un amigo y es un gran relator. Pero Pedro creo que muestra un camino desde su trayectoria, ¿no? Ya con eso ya. Y además, lo mismo que con Diego. O sea, cuando yo era adolescente, Pedro era el referente, obviamente, y el relator de Chile de todos los momentos históricos. Entonces, me pongo de pie para decir, en fin. Viendo TVN, Fernando, y analizando lo que ha pasado con tu carrera, hay buenas decisiones y malas decisiones en términos profesionales, porque te ofrecieron de todo en TVN. Te ofrecieron ser actor, te ofrecieron ser animador, te ofrecieron ser el matinal, te ofrecieron hacer programas estelares. Y siempre tú, no sé, ibas ligado más, obviamente, a tu carrera, a lo deportivo. ¿Te hubiese gustado explorar otra faceta? Sí, yo creo que hoy con mis 52 años he logrado, mira, lo que uno se demora en poder definirse en algunos aspectos de la vida. He logrado saber que yo en realidad, más que periodista, más que relator, más que comentarista, más que animador, más que conductor, yo soy un comunicador. Mm. He logrado aceptarme como comunicador. Perdonen los 10 segundos de soberbia que estoy teniendo, tal vez. Es que yo en general, yo en realidad soy un comunicador. Me gusta comunicar, me gusta provocar cosas en la gente, con la gente con la que estoy. Y entonces, desde ese punto de vista, claro, cabía ser animador, cabía... No sé si hacer actor, me parecería haber sido un abuso de vanidad, porque no sé si yo podría haberlo hecho bien. Pero... No, pero se lo ofrecieron a Felipe, te lo ofrecieron a ti. Sí. Y claro, explorar también en el área dramática. Animar, sí, podría haber animado. Me ofrecieron matinal dos veces, me ofrecieron matinal, de distintos canales. Oye, está joven ahí. Mira la fotito esa. Es cruel el tiempo, Juan. Es cruel el tiempo, ¿no? Y, por ejemplo, hoy día mira hacia Francia atrás... Francia 98 y esos 96, con Aldo y con Alejandro Machuca. Tú miras hacia atrás y, por ejemplo, hoy día, si esa decisión pasara, o lo miras y dices, ¿podría haber animado un matinal? Sí. Me hubiese gustado haber animado. ¿Y sabes por qué no lo hice? Haciendo la conclusión completa. Por miedo. ¿A qué? A fracasar. Yo he sido toda la vida un tipo que va de logro en logro, de logro en logro, de logro en logro. Y alguna vez lo dije porque... Y los logros a mí no me representan mucha felicidad, la verdad. Son logros buscando que me quieran. Esto es parte de terapia profunda, ¿no? Aceptación. Sí. Entonces yo voy por la vida generando y buscando logros para que me quieran. Y cuando algo no me sale bien, siento que no me van a querer. Que hay un rechazo. Entonces yo tengo pavor a hacer cosas que pudieran no irme bien, porque yo lo leo como una falta de cariño. Ajá. Como que me van a dejar de querer si es que algo no me sale bien. Ajá. Son tonterías, pero son cosas que son parte de mi inconsciente y que así he vivido yo y vivo mi vida. Entonces yo creo que muchas de las cosas que no me atreví a hacer era por miedo a que no me fuera bien. Y el no irte bien, te sientes no querido. Sí. Entonces más bien el logro, más que disfrutarlo, es un miedo. El logro es hacer que me quieran. Yo voy por la vida buscando logros para que me quieran. ¿Y qué pasó en toda la vida? ¿Por qué has tenido que trabajar eso? ¿Por qué has tenido que llevar a terapia esto de ser aceptado, de que te quieran? Si tú eres un gallo encantador, adorable, el animador de la fiesta, tienes una familia maravillosa, unos papás que uno los conoce a través de un despacho en la televisión en Puerto Natales, increíble, logra formar una familia. Porque es agotador, Daniel, llega un momento en que tú dices... No quiero más ser lo que todo el mundo quiere que yo sea. No quiero más ir buscando logro. No quiero más. Quiero cagarla. Ya sé. Y abres la llave y vienen las equivocaciones, los errores, los excesos. ¿Y quién quieres ser tú? Qué buena pregunta. Como en el final de la película. Yo quisiera... En algún momento de mi vida, poder ser la persona que yo quiero ser.
¿Quién es esa persona? Una mezcla de hombre, niño, que va por la vida intentando hacer lo correcto, ser decente y ser feliz. Muchas gracias, Fernando, por la entrevista. Te agradecemos que hayas estado en nuestro programa Sin Dios ni Ley. Déjame darte un beso. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Te queremos despedir con el chocolatito Foso, mi querido Fernando. Ah, qué rico. Linda entrevista, linda conversación. Muchas gracias. Y además que nos dejas un programa muy, pero muy bonito. Así que, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, tío. Gracias, Dani. Gracias a todos. Y que te vaya muy bien. Se viene mucha pega en televisión, en el CDO, en los Panamericanos, para Panamericanos. Así que, nada, pues a ponerle con todo y que sea un 2024 maravilloso, mi querido Fernando. Dios quiere. Y para ti también. Muchas gracias. Para ustedes también. Ya lo saben, Chocolates Bozzo, empresa líder en chocolates desde 1905. Bozzo Chocolates, tradición desde ese año. Junto a Fernando, amigo mío, y a Chocolates Bozzo, nos vamos a una pequeña pausa comercial acá en nuestro programa Sin Dios ni Ley de Zona Latina. Suena la banda en este minuto. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Vamos y vamos. Estamos de vuelta a nuestro programa Sin Dios ni Ley, pero antes un tremendo consejo para todos ustedes. ¿Les ha pasado que cuando quieres comer algo rico con tus amigos, siempre hay que darle el gusto a todos? Bueno, para eso está Tommy Beans, los más ricos burritos, tacos y bols que puedes armar a tu pinta. Además, desde las 16 horas puedes venir a taquear eligiendo tus tacos de mechada, champiñón o pollo grill, acompañados con nacho cheddar, bebida o limonada, solo 4.990 pesos. Te esperamos en Tommy Beans, porque en la variedad está el gusto. El aplauso para Tommy Beans. Mi querida la banda Sin Ley, tenemos una música de ovni ufológica, una de ufología, porque vamos a presentar, como lo decíamos al principio del programa, un tremendo investigador, escritor. Viene hace 3 años haciendo toda una investigación, valga la redundancia, de ovnis, de hechos paranormales, también de investigación de algunos hechos inexplicables en nuestro país, con un libro maravilloso. Vamos a hablar de todo aquello, de historia que tiene que ver con los cielos, historia de nuestro país que tiene que ver con lo que uno mira hacia arriba y puede ver un ovni, con la isla Friendship. Absolutamente todo, de verdad, un honor presentar una vez más, hace años que no lo presentaba en un set de televisión, al gran Freddy Alexis. ¿Cómo está, maestro Alexis? Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Bien, contento de estar acá. Oye, Freddy, rico verte nuevamente. Hace harto rato que no nos veíamos en un set de televisión. Mucho. Y harto ha pasado, y harta investigación. Harto asado también para los dos lados. Bueno, y tú te sigues dedicando a tu profesión, a investigar, a escribir, con todos estos hechos medios inexplicables. Sí, lo que ocurre es que yo el año 2021 tomé un viaje, me fui a Estados Unidos y me radiqué en Seattle. Ya. ¿Por qué? Porque finalmente descubrí que muchas de las cosas, de las preguntas grandes que uno se hace en esta investigación de lo desconocido, parten en Estados Unidos. Claro. Me fui a meter a la 51. Ah, mira. Me sacaron de la 51 con camionetas negras. Te fuiste a meter allá, mira. Me sacaron con dos camionetas negras, un helicóptero sin placa, sin identificación. Devuélvanse. Ya. O sea, amenazados por gente que hace seguridad en el área 51. Pero te fuiste a meter así como a tocar la puerta, es que a mira, decir aquí estoy. Lo que ocurre es que está la leyenda negra de que en el área 51 hay algo inexplicable, probablemente se esconde algún proyecto que tiene que ver con ingeniería inversa al respecto de OVNI. Y con un amigo exmilitar dijimos, vamos a Lake Groom. Yeah. Y partimos. Yeah. Y partimos en un auto, 3 horas en el desierto. Y llegamos a un restaurante que tiene una historia
muy rara, porque entré al restaurante, una viejita de 90 años vendiendo poleras del área 51. Ah, ya. Perfecto. Ah, yo compré unas para mis hijos, dije yo, una para mí. Claro. XL. Y además que al gringo le saca provecho a todo. Sí, todo. Marketing para todo. Claro. Pero sabes tú que encontré varios detalles raros. Ya. Yeah. Porque al entrar al restaurante, que el pueblo tenía tres casas, una cámara de alta definición. Ya. Yeah. Arriba, a la entrada del restaurante, donde no hay nada. Claro. Ya salimos de vuelta y nos empieza a seguir dos camionetas negras, de inmediato. Ya. Yeah. Y en el trecho que hay de ahí hasta Lake Room, que es la entrada para el área 51, ajá, nos agarra un helicóptero negro también, que intenté grabar tres veces con el teléfono y el teléfono se bloqueado. Me apagaba. Se me apagaba. Claro. Pero él estaba metido en una cápsula media rara el área 51. Mira, ¿por qué ese lugar? ¿Por qué el área 51 lo dejaron en ese lugar? Lo que yo entiendo es que, de acuerdo a todo lo que dicen los ufólogos alrededor del mundo, y de lo que no me puedo hacer cargo de lo que yo hice, es un lugar en donde se hace una suerte de ingeniería inversa. Yeah. Se supone que se atraparon un par de ovnis, están ahí, okay, y hay científicos haciendo ingeniería inversa. Yo creo que hay algo mucho más profundo metido ahí, que no tiene que ver con ovnis ni extraterrestres, tiene que ver con algo más. Con algo más profundo que están viviendo ellos mismos. Sí, mucho más, mucho más. De hecho, vi circular aviones que pasan por al lado de la carretera y no generan sonic boom. Tú dices, bueno, ¿y la barrera del sonido qué pasa? Nada. Como si fuera una película. Bueno, puede ser que estén haciendo algún tipo de pruebas de armas, no de un lo montón sé. De cosas. Quizás las quieran probar ahora luego. Bueno, ¿ah? Lo que estamos viviendo, andas a saber tú. Por eso te digo. Ahora, en términos de lo que has ido investigando, mi querido Freddy, bueno, te has dedicado obviamente a tu libro y a esta historia parufológica de Chile. Sí. ¿Cómo es esta historia parufológica de Chile? ¿Y hace cuánto tiempo hacia atrás fuiste a investigar? Mira, este es un trabajo que recopila como 15 años de investigación. Ya. Y este es mi tercer libro respecto al área de ufología. Yo en realidad, tú lo sabes bien, yo desaparecí un poco del tema de la televisión. Sí. No quisiste más programas de televisión. Lo que pasa es que cuando uno sigue estos temas... Y en ¿me puedes mostrar el libro, por favor? Cuando uno sigue estos temas, y tú me vas a entender... Perfecto. Generalmente la mayoría de los programas te pautean lo que tú tenés que decir. Claro. Y te ponen los temas y te dicen, esto existe, esto no. Y yo dije, no, ¿sabes qué? Yo aquí ya no juego más. Claro. Y me dediqué a una investigación seria al respecto de la historia de Chile, que tenemos más de 500 años de encuentros con sucesos inexplicables. Hay cosas que sucedieron desde el descubrimiento de Chile hasta hoy, que nunca nadie se dio el trabajo de investigar profundamente. Ahora, claro, tú te saliste de la televisión, te pusiste a investigar, sí. ¿Y qué descubriste en esto? ¿Qué descubriste en cuanto a nuestra historia, a nuestro territorio, con la parufología? Descubrí que desde el año 1536 que hay avistamientos de ovnis en Chile. Es una zona caliente, Chile. O sea, saca la cuenta que... Tú has escuchado, me imagino que tú has tenido gente que te ha hablado de la isla Friendship, por ejemplo. Sí, claro, mucho. Ya. Ocurre que esto pega un subidón en los 90, en el 2000, con el tema de la serie OVNI TVN. Ya. Yeah. Pero yo llegué a investigar y en 1666, el gobernador de Chiloé de la época, explorando las islas del sur, envía un grupo de españoles con aborígenes de la zona, que tenían que explorar toda la isla y hacer una especie de censo, ver qué es lo que había. Perfecto. Vuelven mucho antes de lo esperado, porque dicen haber llegado a una isla donde habían hombres rubios vestidos igual a los españoles, de ojos azules, que no los dejaron pasar. Entonces tú decís, bueno, empecé a investigar, hay un libro de Jimena Urbina, que es una historiadora chilena, que también investigaba el mito y la leyenda del sur de Chile. Yeah. Y en 1536 hay un intento anterior en que también el gobernador español quiere entrar a la isla y uno de los indios polla que estaba ahí le dice no, sabes que no podemos entrar. ¿Por qué? Porque ahí está la ciudad de los Césares. Chuta. Y obviamente toda esta investigación que hacen los españoles, vinieron a buscar la ciudad de los Césares. Ajá. Al sur de Chile, y que se supone sería una especie de puerta hacia un lugar mágico, un lugar donde existen estos hombres de más de 2 metros. De más de 2 metros, rubios. Pero claro, ese también lo hemos ido escuchando ahora contemporáneo, ¿no es cierto? Sobre todo en los 90, que se puso muy de moda lo de la isla Friendship. Pero ¿por qué nunca nadie ha podido conseguir un registro? ¿Por qué nunca la Armada ha podido llegar? Nunca se nos ha dicho, esa es la isla Friendship. ¿Sabéis lo que ocurre? Que dicen que hay compuertas, que se abre una isla antes, es que el mar no te deja llegar. Hay un tema ahí que es súper complejo de explicar. Porque de acuerdo a lo que yo he investigado y de acuerdo a lo que dicen los antropólogos, etcétera, la gente que investiga de historia,
existe en la humanidad una suerte de mundo intermedio. Ellos le llaman la realidad parafísica, el mundo daimónico. ¿Pero esto es como un portal? Es que, para allá voy. Ah, mira. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, tú, tu formación, lo que tú eres, lo que estudiaste, todo, te predispone a ti para enfrentarte a estos fenómenos de acuerdo a lo que tú tienes en tu psique. Por ejemplo, si tú has sido siempre aficionado al tema ovni y todo, cuando te enfrentas a este fenómeno que es elusivo, que es desconocido, tú vas a ver un ovni. Por lo mismo, en la India, ningún monje en la India va a ver a la Virgen María. Claro. Porque no está... Es culturalmente lo que está reseteado. Exactamente. O sea, lo que estás, no está formulado en su marco de referencia. Perfecto. Entonces aquí sucede lo mismo. Nosotros nos enfrentamos a un fenómeno desconocido que pertenece a una suerte de realidad paralela. Yo le llamo una meta-realidad inmersiva, para ponerle un nombre complicado. Y esa realidad se enfrenta a nosotros y nosotros vamos a tener ese encuentro determinado por lo que nosotros somos. Ajá. En el fondo, Joseph Allen Hynek, que es un investigador, el padre de la ufología, dijo... El ovni es el testigo. ¿Por qué? Porque es el testigo el que filtra la experiencia. Ajá. En Chile hay más de 500 años de casos que tú te puedes encontrar con gente de la Armada, en la Piloto Pardo, ponte tú, claro, que en 1956 se les sube un ser escamoso al barco, lo atrapan y se les arranca. Ajá. Y está documentado en la Armada chilena. Hay como comprobarlo, digamos. Claro, o sea, bueno, porque no vengo yo y me siento y te cuento. No, esto está documentado. Yo, todos los casos que están ahí están documentados. ¿Y con la Isla French también tienes documentos? Los documentos que enfrento yo ahí han sido recopilados por gente como Jimena Urbina, que es una historiadora, por un montón de otras personas que se dedican a la antropología. O sea, claro, son gente que, digamos, que estudia seriamente el tema, no viene para acá. No viene para acá haciendo un par de cosas, un par de fotos y que... No, claro, y un par de mosquitas, unos pajaritos, feroces ovnis. Vamos a seguir hablando, mi querido Freddy, pero tengo que hacer un consejo. Pero un poquito, porque estamos junto a Defensa Autores, ya lo saben, porque bicicletear deudas, hacer malabares con las cuotas, tapar un hoyo con otro hoyo. ¿Le suena alguna de estas? Si la respuesta es sí y quieres salir de tus deudas, entra a defensautores.cl. Son expertos en la ley de quiebras, que ya han tramitado más de 7.000 quiebras para personas y negocios. Sal de las deudas ahora mismo con defensaudores.cl. El aplauso para Defensa Audores, que nos acompaña cada noche acá en nuestro programa Sin Dios ni Ley. Hay mucha historia, mucho tema en tu libro, mi querido Freddy, pero vamos a ir dando una pasadita por cada uno de ellos porque te queremos invitar más veces. El brujo Fitón. Esta historia es súper entretenida porque más encima nosotros, chilenos, que tenemos acceso a libros tan importantes como la Araucana, claro, no tenemos idea de qué se trata lo de la caverna mágica de Fitón. ¿Qué es lo que es Fitón? Cuéntame. Fitón es un mago mapuche que se encuentra con Alonso de Ercilla, que es el autor de la Araucana, y le comenta que él en su caverna tiene un artilugio mágico que le va a hacer cambiar su visión de la realidad. Allá. Y dice, bueno, ¿cómo? Porque aquí él se encontraba en un bosque. De la nada se abre una puerta, entran y se encuentran con un objeto metálico redondo de alrededor de 20 brazos de ancho, dice él. Ya. Y Ercilla lo describe... Pero eso es como un cofre, un... Imagínate una esfera, ¿ya?, de alrededor de 20 metros de ancho. Perfecto. Que flotaba en el aire frente a Ercilla. Okay. Ercilla, obviamente, en la Araucana lo describe, capítulo 26 y 27, con sus propias palabras. Entran en esta esfera y recorren el mundo. Y empiezan a describir paisajes de Turquía, de Grecia, Roma. Describen el Atlántico. Y eso está en la Araucana. Ya. Entonces, bueno, ¿cómo nadie lo vio antes? Ahí está. Ahí está. Y ahí está comprobado. Y está comprobado. Y digamos... lo Pero que ¿cómo describe, es la visualización de recorrer el mundo? Lo que él dice... Le llegan pensamientos, imágenes... Ahí es donde esto es interesante. Porque finalmente, al parecer, el viaje no es físico. Al parecer, el viaje se produce en una capa alternativa de la realidad, en una capa alterna, en donde el viaje es a través de la conciencia. Uh-huh. Tu conciencia es la que viaja, porque la conciencia, de acuerdo a los científicos, puede viajar más rápido que la luz. Uh-huh. Y van posicionándose en distintos lugares y lo describen con una tal cantidad de detalle en la época, ¿ya?, que es imposible rebatir el argumento. Ahora, físicamente, ¿dónde estaría esa cueva? Ercilla dice en no, qué lugar está. Es que ahí está lo bueno. Está en la región del Biobío. Ya. Y ahí queda. Y ahí queda. Y ahí queda. El que quiere ir a buscar... Y pasa a ser mito. Es que ahí está. Claro. Ahí está. Y fíjate que lo entretenido de la historia de Chile, con esta visión parufológica, es que
estamos en presencia de lo que los escritores le llaman la mitogénesis. Yeah. Estamos viendo cómo crece el mito, que no tiene por qué ser mentira. Cuando a ti te hablan de mito, no están hablando de una mentira. Uno lo tiene asociado a eso. Uno lo asocia a la mentira. Claro. Pero el mito es una historia cuyo origen se pierde en el tiempo. Okay. Y que puede estar basada en un hecho real. Ahora, de alguna manera, claro, me imagino que, bueno, pocas personas conocen la historia, pero que más de alguno ha querido en el Bío Bío a buscar esa cueva. Tiene que estar ahí. Fíjate tiene que haber algún tipo de coordenada como para poder asociar y un poco ir nosotros, al lugar. Nosotros los chilenos hemos sido súper audaces, fíjate en esto. En 1956 partimos a buscar a Pie Grande en Rengo. Mira. Y dice, sí, pero ¿de dónde? El alcalde de Rengo con los carabineros. Pero hemos tenido también un Pie Grande acá nosotros. El Carcancho, ¿a quién? El Carcancho existe, digamos, o sea, a ver. El Carcancho el día de hoy representa un mito hecho carne. Es un Pie Grande, tal cual como el de Estados Unidos, pero que vive en los bosques de la Araucanía. Yeah. Hay un montón de encuentros, relatos de personas que lo han visto cara a cara. Pero eso me quiero detener ahí. Me dijiste, vive. ¿Vive hasta el día de hoy? Lo que ocurre es que el mito no es letra muerta. El mito vive mientras nosotros vivamos. Los irlandeses tienen un dicho súper bueno, porque dicen, cada vez que un habitante de un pueblo se va a vivir a la ciudad, un hada muere en el bosque. Yeah. Y eso tiene que ver con que el mito vive mientras nosotros lo alimentemos. Uh-huh. De hecho, hay cosas tan raras que están en ese libro, que es como, por ejemplo, tú puedes hacer paralelos entre las abducciones extraterrestres y cosas que le han pasado a gente en Chile, porque cumplen con cuatro pasos fundamentales. La pérdida de la noción del tiempo. Cuando en la Edad Media la gente era secuestrada por las hadas y los duendes, se iban a bailar con las hadas, los duendes, claro. Ellos pensaban que era un par de horas y como el caso de Rip Van Winkle regresó 150 años después. Ajá. O ponte tú también el tema de la campana de irrealidad. Hay mucha gente que cuando ha visto un ovni siente que el volumen del medio ambiente se baja a cero. Okay. Como que no hubiera sonido. Okay. Y a eso los escritores le llaman la campana irrealidad. Ahora me imagino que nuestro país, por ser todavía un país no tan poblado, es decir, tenemos mucha parte de superficie, de territorio, sí, sí. Que somos un país rural todavía. Por supuesto. Esos mitos se siguen manteniendo. Esa historia se sigue manteniendo, o sea, están ahí. Lo que está escrito también puede estar actualmente. O sea, por supuesto, el recorrido que hice yo por el país buscando ese mito me llevó incluso a Dalcahue y tuve una conversación muy entretenida con el curador del Museo de Dalcahue, que me dejó de una pieza y me hizo entender los enigmas que yo tenía en la cabeza mientras escribía ese libro. Ajá. Me dijo, ¿sabe, Gancho? Hace 70 años atrás, aquí las viejas veían brujitas montando escoba. Oh. Hoy día ven extraterrestres arriba de ovni. Oh. Y yo dije... Se asocia. Obviamente. Se asocia. Pero un poquito, Freddy, porque voy a dar un tremendo consejo para todos ustedes, amigos míos, porque les voy a pedir 5 minutos, porque la vida es eterna en 5 minutos. Llega la completa biografía del artista y cantautor chileno Víctor Jara. 5 años de investigación y más de 30 entrevistados y una recopilación minuciosa de documentos, personajes e historia. El nuevo y esperado libro del periodista Freddy Stock, que a través de un relato desgarrador revela la verdadera historia y personalidad del genio creativo, artístico y político tras la figura de Víctor Jara. 5 minutos, la vida eterna de Víctor Jara. Lo puedes comprar, lo puedes adquirir en www.viax.com. www.canalviax.com, corrijo. www.canalviax.com. 5 minutos, la vida eterna de Víctor Jara. Nos vamos a una pausa, seguimos hablando con Freddy Alexis, acá en Sintión Delay de Zona Latina. Ya, amigos míos, sé cómo se haciendo Sintión Delay por Zona Latina, pero atención, tengo un tremendo consejo para todos ustedes. ¡Mi casino!
¿Estás cansado de la misma rutina y buscas un poco de diversión? Entonces tenemos la solución. Únete a micasino.com y comienza a ganar en grande. Miles de juegos de casino, apuestas deportivas, bonos diarios, promociones, pagos puntuales y muchas cosas más esperan por ti. Si te registras con el código promocional SDNL, recibirás un bono de hasta 315 mil pesos en tu primer depósito. Juega en micasino.com y gana con cada clic. Micasino.com. Micasino. Muy bien, el aplauso para micasino.com. Estamos hablando con Freddy Alexis, ya había dejado el libro acá, pero también tenemos dentro de todos los temas que tú tienes en el libro, esto es muy interesante, ¿eh? Primer avistamiento en Copiapó, pero el primer avistamiento del mundo. Sí, señor. ¿Cómo es eso? 1947, Kenneth Arnold declara haber visto nueve objetos voladores en el Monte Rainier. Estuve ahí, me saqué fotos, investigué. Los gringos no tienen ni idea de lo que pasó, ni importa, eso lo contaré otro día. ¿Ya? Y aquí en Chile, en 1868, en Copiapó, los mineros venían saliendo de la faena cuando de repente en el cielo ven aparecer lo que ellos describen como un pájaro plateado, ¿ya?, lleno de escamas, y que pasa por sobre la mina y luego se retira con un gran ruido metálico. Esto lo consigna el diario El Constituyente de Copiapó. Y después de muchos años, el escritor franco-americano Jacques Vallée, que escribe un compendio maravilloso respecto al tema OVNI que se llama Pasaporte a Amagonia, el primer caso que pone, abriendo el libro, el apéndice, digamos, de los casos, 1868, Copiapó, Chile. Y lo declara ahí, en ese momento, en 1969, es declarado el primer caso documentado de OVNI de la historia, aunque hay otros anteriores, pero este está documentado en un diario de la época. Ok. Tres veces sucede lo mismo en Copiapó. En mayo, en junio y luego en noviembre. Incluso, poquito después, en 1855, la escritora Mary Graham, que estuvo de viaje por Sudamérica, también ella fue testigo de un avistamiento ovni en Quintero. Okay. Frente a la playa Quintero, con unos pescadores, observan un objeto luminoso que se acerca desde el horizonte y que al llegar al punto del cenit se divide en dos esferas luminosas que parten hacia distintos puntos. Y por ejemplo lo de Copiapó, claro, después con los años no se ha vuelto a repetir el mismo avistamiento. ¿Hay una zona donde a lo mejor se vea algo parecido? Mira, Copiapó es un hotspot, es una zona caliente respecto al tema OVNI. En Copiapó tenemos una casuística súper amplia y también súper diversa en lo que se refiere. Ya empezamos con los fenómenos paranormales, por favor. ¿Hasta cuándo? Y a mí no me gusta hablar de los fenómenos paranormales. Pero bueno, el tema es que con posterioridad en Copiapó se han visto luces en formación pasar sobre el mar. Y esto está documentado por la Armada, por los diarios de la época, e incluso el norte de Chile, con el caso de Paihuano, podría convertirse en el Roswell de Sudamérica. Ahora, los avistamientos, mi querido Freddy, ¿son por temporada, son por época, son fortuitos? ¿Hay, no sé, meses del año que se ven más avistamientos que otros? ¿Épocas? No sé, ¿la misma contingencia de alguna manera? Mira, hay el tema de lo inexplicable sucede 24/7. Porque me da la impresión que uno, cuando hay una noticia de un ovni, como que dentro de un año se repite el mismo fenómeno. Es como que es más zona caliente que otro año. O más época caliente que otro año. Lo que pasa es que hay mucha gente que lo relaciona con fenómenos telúricos, con las guerras. Claro. Y con un montón de otras señales, digamos, que damos nosotros a nivel global. Pero en sí, este fenómeno parece perseguir algo de nosotros. Parece tener la intención de provocar alguna especie de cambio en nosotros, como una especie de mensajero de una superconciencia global que está más allá de nuestro entendimiento y que probablemente para algunos de nosotros le podemos poner hasta nombre. Claro. Se puede llamar Dios. Claro. De hecho, esto tiene que ver mucho con la misma Biblia, los mismos relatos. La gente de la época también, ¿cómo lo nombraba? Esto decía que lo que veían en el cielo, que veían pájaros en llamas, ángeles, sí, claro, un montón de situaciones que, bueno, finalmente, hoy día, actualmente lo conocemos como ovni, pero esto viene en toda la literatura. O sea, de hecho, desde que el hombre puso el primer pie sobre la tierra, ya existe este fenómeno. Dicho está que
en Marte nunca vas a ver ovnis mientras no hayan seres humanos en Marte. Ajá. Si hay todo un, mito, por ejemplo, que no sé si ustedes cuando ven una figura religiosa, un santito, que obviamente está como con una circunferencia aquí, se asocia como a algún astronauta, alguna Mira, cosa, hay todo una semántica. Cortito, antes de que se nos acabe el tiempo, hay casos en la Araucanía en el que frente a un convento donde hay 150 niñas, se aparece una esfera luminosa que deja radioactividad en las plantas, registrado por un grupo ufológico de la época, en septiembre de 1983, y que tiene una forma humanoide arriba. ¿Ya? ¿Sabes lo primero que hacen las monjitas de ir al convento? Ajá. Era la Virgen de Fátima. Perfecto. Y claro, evidentemente ellas filtraron el fenómeno de acuerdo a lo que... A la asociación de ellas y a la culturalmente cómo estaban formadas ellas. Pero probablemente sea uno de los sucesos ovni más importantes del sur de Chile, que tampoco hemos investigado mucho. Perfecto. Freddy, te quiero agradecer que hayas estado en nuestro programa en este día domingo y por supuesto agradecerte junto a Chocolates Bozzo para usted. Para que lo pueda disfrutar en familia, lo pueda disfrutar usted también. ¿Cuándo sale el libro, Freddy? El 18 de noviembre se hace el lanzamiento en el Museo Histórico Militar, Metro Toesca, a las 11 de la mañana y posteriormente en el auditorio de la UTEM. O sea, nosotros aquí en Sentido de Ley estamos teniendo una... Se está yendo una primicia. Sí, absolutamente. Muchas gracias, Freddy, por estar gracias con nosotros. A ti, Daniel. Muchas gracias. Excelente. El aplauso para Freddy y Alexi. Y así estamos cerrando nuestro programa en el día de hoy, domingo. Que tengan una excelente semana. Nos vemos mañana lunes con mucho más programa a través de las pantallas de Zona Latina. Dame un último beso, uno que pueda estimular. ¡Gracias!